Hola amigos, con el próximo estreno de la película Godzilla vs. Kong van a empezar a salir los promocionales de todo tipo y aquí les quiero mostrar lo que yo considero los mejores coleccionables de estos dos personajes. Así que estos son los 7 mejores coleccionables de cine de Godzilla y King Kong. Número 7. En el séptimo lugar tenemos uno de esos promocionales que ya tienen muchos años y que fueron de los primeros, y es un vaso tipo cilindro de la película de Godzilla de 1998. Lo sacaron en aquel entonces Cinépolis junto con Pepsi. Es un diseño sencillo, como ya lo mencioné, se parece a los pepsilindros, tiene su asa, su popote y su tapadera. Y eso es lo más chido, que en la tapadera tiene la cabeza de Godzilla, del de aquella versión que nos trajeron en 1998. Ese Godzilla que se ve diferente a las versiones japonesas. Pero de cualquier manera, el coleccionable está muy chido. En aquel entonces eso no era algo muy común. Así que quienes hayan comprado en aquel entonces uno de estos vasos y aún lo conserve, pues son afortunados, ya que tienen una pieza de colección muy padre de este personaje y de paso de lo primero que empezó a sacar Cinépolis en aquel entonces. Número 6. En el sexto lugar está un par de vasos que salieron para la más reciente película de Godzilla, King of the Monsters. Son dos vasitos que tienen dos figurines, uno de Ghidorah y otro de Godzilla. Los menciono juntos porque así es como los estaban vendiendo. Desafortunadamente solo se vendieron en países de Asia, como Tailandia y creo que hasta en Japón, de eso no estoy muy seguro, pero en cines de Tailandia sí los estuvieron vendiendo. Los figurines que traen sí están muy chidos, son más realistas, no como los que acaban de anunciar apenas para la película de Godzilla vs. Kong, que son tipo chibi. Estos son figurines con diseños normales, son uno de los mejores promocionales que sacaron en aquel año para esa película. Aquí en México solo tuvimos una cubeta de Godzilla, pobre cosita fea, y unos vasos que salieron en Carl's Jr. Y bueno, este par de figurines de Godzilla King of the Monsters los coloco aquí en el sexto lugar. Número 5. En el quinto lugar coloqué este vaso de King Kong de la película de allá del 2006. Este vaso lo vendieron allá en Tailandia y fueron de los primeros diseños que empezaban a salir de coleccionables de cine. Normalmente eran vasos con diseños de fondo blanco encima al póster de la película y en la tapadera tenía un figurín de esos tipo busto que se ven más grandotes que los figurines que hemos tenido aquí. Fueron dos diseños y están muy padres. Uno con King Kong abriendo los puños, el otro chocándoselas en el pecho. Y como ya mencioné, solo se vendieron en Tailandia, quizás en otros países, pero aquí en México no hubo nada de eso. En aquel entonces solo hubo unos vasos de Burger King. Hubiera estado de lujo que aquí trajeran un coleccionable de ese tipo, pero bueno, no lo hicieron. De cualquier manera, aquí lo coloco en el quinto lugar como uno de los mejores promos de estos dos personajes. Número 4. En el cuarto lugar tenemos un coleccionable que salió en 2018 para la película Godzilla, Planeta de Monstruos, que se estrenó en Netflix, pero tuvo una premiere en pantalla grande, como no, allá en Japón. Y les estuvieron vendiendo este vasito con figurín, pero no es un figurín sencillo, no es como los clásicos. Este es como los que he mencionado antes, tipo busto. Un figurín de Godzilla que ocupa casi todo el espacio de la tapa y la verdad es que está muy chido. De por sí el diseño de este Godzilla, de la versión animada que sacaron para esta película, está muy chido, a mí me gustó mucho. Y que lo tengan en un vasito coleccionable es algo todavía mucho más chido. Y como muchísimos promos solamente se vendió allá en Japón, como ya lo mencioné, se vendió en la premiere de esta película. No tuvimos nada de eso acá de este lado del mundo. Además de que aquí solo la pudimos ver en Netflix. Allá la pudieron ver en pantalla grande en una función especial. Pero bueno, ni modo, el vaso está de lujo y está aquí en el cuarto lugar de los mejores coleccionables de Godzilla y King Kong. Número 3. Y entrando en el podium de los mejores coleccionables de estos dos personajes, está este promocional de cine que no se vendió en cine, pero que aún así lo puse aquí porque está muy chido. Es un portavasos de Godzilla de la película de 1998 y se estuvo vendiendo en la cadena de comida rápida Taco Bell, solamente allá en Estados Unidos. Este coleccionable me gusta mucho y no es tan difícil de conseguir por ahí en algunos grupos o en Mercado Libre lo andan vendiendo. Es como una especie de figura que está abrazando
el vaso de refresco. De hecho, te lo daban con tu vasito de refresco y si se lo querías poner ahí, se lo montabas y así disfrutabas tu bebida. Un diseño muy interesante, se puede volver a usar, se le puede poner a cualquier otro vaso. Más aparte, el diseño de este Godzilla es muy interesante, no es como el de las versiones japonesas. Quizás la película no fue muy buena, a mí sí me gustó, pero en general creo que no recibió buena crítica. Pero hablando de promos, este estuvo muy bueno. Se vendió junto con otros promocionales, ahí mismo en Taco Bell. Pero esto lo considero de lo mejor, por eso lo puse aquí en el tercer lugar. El portavasos de Godzilla de Taco Bell. Número 2. Y el que considero el segundo mejor coleccionable de Godzilla o King Kong es esta espectacular palomera de Godzilla, de la película Godzilla contra Evangelion. Ya saben, Godzilla siempre peleándose con todos. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Una película que salió en Japón. Y nuevamente los japoneses tienen lo mejor, puesto que esta palomera solamente se vendió allá. Y fue una edición limitada, no hubo muchas piezas. De hecho, fueron palomeras que se acabaron muy rápido en cuanto las empezaron a vender. Había muchísima gente formada para adquirir una. Y es que el diseño está muy padre. Es una versión de Godzilla muy robótica, muy chida. Y de hecho no se vendió sola, también se vendió con otra palomera de Evangelion. Las dos palomeras muy padres, que de hecho igual no es tan difícil que digamos de conseguir. Por ahí también en algunos grupos de Facebook o en Mercado Libre y esas páginas la anda vendiendo. Es algo cara, tomando en cuenta que fue una edición limitada y que se vendió en Japón, pues sí sale algo carita. Así que si la quieren conseguir, pues por ahí búsquenla, no es muy difícil. Hubiera estado de lujo que esa película se promocionara de este lado del mundo y nos vendieran también esas palomeras. Pero bueno, la considero como el segundo mejor coleccionable de los de Godzilla y King Kong. Número 1. Y en el primerísimo lugar está este espectacular vaso de Godzilla de la película de 2014. Y está de más decirle que este coleccionable también solamente se vendió en Japón. ¡Un clásico! Aunque la película sí se proyectó en todos los países del mundo, este promo solo lo estuvieron vendiendo en cines de allá. Y es un coleccionable muy chido, similar al que les mostré de la película animada que salió en Netflix. Puesto que en la tapa tiene un figurín de Godzilla, pero es tipo busto, ocupando casi toda la tapa. El diseño es de medio cuerpo de Godzilla y está muy bien hechecito. Lo considero como el mejor de todos los coleccionables, puesto que la figura que viene arriba está muy bien diseñada, muy bien detalladita. Sí se ve impresionante aunque se vea medio cuerpo, pero por el tamaño se ve muy bien. Un diseño muy padre, se sacaron un 10 con este vaso promocional de esa película. Película que empezaba con todo este llamado Monsterverse, que va a culminar con la película de Godzilla contra King Kong, que se estrena dentro de poco. Y bueno, este es mi favorito y por eso está en el primer lugar de este top de los mejores coleccionables de Godzilla y King Kong. Y bueno, hasta ahí el top 7, pero obviamente no son los únicos coleccionables de estos personajes que existen. Mención especial a todos estos promos, los figurines de Kong, Skull Island que sacaron en Tailandia, los vasos de King Kong que sacaron aquí en México en Burger King, los de Godzilla, de Carl Jr., un llaverito que por ahí salió en otro país y varios promocionales más que ya no entraron en el top. Pero la mayoría han estado muy chidos. Para esta película que viene, hasta ahorita solo han salido a la luz estos dos figurines, uno de Godzilla y uno de Kong. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué más coleccionables van saliendo y esperemos que llegue algo muy bueno aquí a México. Ya con que los cines estén abiertos y podamos ir a ver esta película, con eso ya tenemos la de ganar. Y recuerden que lo vieron primero aquí, porque recuerden que el otro canal luego se fusila las ideas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Noté que copiaste mi barba. Eso sería todo, nos vemos hasta la siguiente. Chao.